Zap, se encuentran con nosotros Candelaria, Pampa, Hernán. Bueno, ahora sí, se han sentado, nos trajeron sus libros y podemos charlar un poco más sobre esta historia, ¿no? Me interesa saber qué edad tenés, Pampa. Yo tengo 20 años. 20 años. Esto empezó hace 22. Es decir, que Pampa, ¿dónde nació? Nació en Carolina del Norte. El momento romántico fue en Guatemala. Así que cuidado con Guatemala, si vas por ahí. Y bueno, qué lindo fue, ¿no? Al formar una familia, y que era un sueño, y además viajar, que era otro sueño. Tener los dos sueños en uno fue algo re lindo. Tener tu amor y tener tu sueño. ¿Qué te falta? ¿Y cómo es? ¿Cómo es esto de, bueno, estar en viaje, transitar el embarazo? Y también, de alguna manera, planificar dónde iban a ser Pampa, ¿no? Bueno, el primer embarazo fue... Porque fue el primero, como... después ya estabas más... Claro, que no sabía, ¿viste? Aparte nosotros, por ejemplo, cuando salimos en el año 2000, no teníamos celular, no teníamos esta fácil comunicación que tenemos hoy en día. Sí. Nada de eso, de ver cómo es un embarazo, cosas que estudiar. No tenía a mi mamá cerca ni a mis amigos, entonces el primero... Fue Pampa y para mí fue como... tenía un poco, bastante miedo, ¿viste? Sí, estaban en Carolina del Norte. Tenía bastante miedo. En Carolina del Norte llegamos, el hospital es carísimo, $12.000 un parto normal en ese momento, era mucho más. No teníamos ni $1.000 y pico en ese momento, pero bueno, había la CIA en Estados Unidos. Yo dije, Candy, no te preocupes, a mí el gobierno de Estados Unidos me va a ayudar. Me dijeron, no, si no sos residente, no. Entonces fuimos al hospital y dijimos, mira, mi mujer pinta cuadros, yo soy electricista, decime lo que hay que hacer, lo hacemos para poder pagar la cuenta. Y la tipa encargada de negocio me decía, no, tienen que pagar. Si no pueden, vayan al gobierno a pedir dinero. No, ya el gobierno dijo que no sé, tienen que pagar. Y encima tenía un crucifijo enorme, como que estaba re contenta de ser creyente. Claro. Y yo le digo, ¿pero qué hubiera pasado si en vez de Candy y yo, los que le venimos a pedir ayuda para tener un bebé, hubieran sido José y María? ¿Lo estaría mandando a la calle como lo está mandando a nosotros? Y ahí le dije a Cande, mira, Cande, estamos pidiendo mal, estamos pidiendo ayuda al gobierno y a la empresa, ¿por qué no le pedimos ayuda a la gente? Y no sabes, qué lindo, una nota del diario que salió contando nuestra historia, nuestro sueño. ¿En serio? Y la gente se sumó, los médicos no nos querían cobrar, toda la personal del hospital no nos quería cobrar. Sí, revolucionaron Carolina del Norte con la historia y el nacimiento fue sumamente... Bueno, realmente. Bueno, yo era nacido y era como, ¿qué pasa que está todo el pueblo acá? Estaba todo Carolina del Norte. Y vino al revés encima, vino al revés. Se complicó. Aparte, yo cuando me quedé embarazada, Belice, claro, la historia clínica era sobre ruedas, ¿no? Yo cada vez que iba a un médico, primero que nos habíamos quedado sin dinero en Ecuador, entonces yo estaba pintando. Entonces yo intercambiaba una acuarela por una ecografía, por ejemplo. O sea, si usted me hace la ecografía, yo le puedo pagar una acuarela. Sí, perfecto. Y así fue todo el embarazo. Re lindo todas esas cosas. Mirá que vos pasaron. ¿Y los demás dónde nacieron? Bueno, tenemos cuatro. Un australiano, tenemos una canadiense, pero también tenemos un argentino. Claro, no podía faltar, ¿no? No faltaba el argentino. Y bueno, el de Canadá nació en un hospital, pero después... En casa de familia. Claro, en Canadá nació en casa de familia, el de Australia también, y en el agua nació el de Australia. Así que fue un parto. Todas las experiencias. Todas las experiencias en Mirá todos los vos, embarazos. Resumido en esto, ¿no? De los embarazos, pero le han pasado muchísimas cosas. Pampa, ¿qué es lo que a vos te ha dado, ¿no? En tu formación? Porque vos naciste viajando, vivís viajando. ¿Y qué es lo que te ha permitido? Y yo creo que viajar y ver a mis padres solucionar todas las cosas en el momento. Por ejemplo, en un momento mi papá pensaba en voz alta. Che, ¿qué pasa si vamos en un barco a vela, cruzamos todo el Atlántico y ponemos el auto encima? Yo pensaba, imposible eso, ¿cómo puede ser? Pero después se logró, ¿viste? Y tantas cosas hay que te vas dando cuenta que las cosas se pueden lograr. Claro, eso sí, es... Sí. No, le regalamos el mundo, ¿no? A los chicos. Mucha gente le decía, pero no va a tener cuidado con los niños, es peligroso. No, al contrario, al demostrarle que hay un mundo maravilloso. No solamente... Ahí están las imágenes, estos videos. ¿Esto lo haces vos, Pampa? ¿Vos sos el que filma? Estamos llegando a Argentina. Mira que es ese video. Después de 22 años llegando. ¡Qué hermoso! ¿Tenés equipos para hacer de filmación? No, el celular. ¿Todo con el celular? Sí, sí. El dron. Esa bandera, claro, hay un dron ahí. Hay un dron. Sí, ahí por ejemplo, está. Esta foto es en Filipinas. Mirá, las ruedas del auto están en la baranda del barco y vamos todo el barco. Es un barco chiquitito y de madera y llegando a islas que nunca hubo un auto encima. Y después de ahí, la isla de Borneo, donde están los orangutanes, los elefantes pigmeos.
y llegar a hacer cosas que parecen imposibles, ¿no? Pero estás ahí y bailar. Los filipinos, mirá, les sacaba un foto. Eso es en Tibet, estamos en Tibet. Ah, es en Tibet. Claro, cuando comíamos en restaurantes en China, me acuerdo que se llenaba de gente para vernos comer. Y era como re incómodo comer y todo el chico mirando tipo, claro. A ver qué comen, qué hacen. Claro, porque nunca habían visto occidentales. Estuvimos en pueblos de China que nunca habían visto occidentales. Y hacía montones de lugares que nunca habían visto un auto. Por ejemplo, el auto en África necesitaba ser sí o sí para entrar en los parques nacionales 4x4. Y le pusimos una chapita, le pegamos, que dice 4x4. Y la gente de la entrada decía, ¿y este auto? Este no es 4x4, decían. Mirá qué álbum de fotos deben tener, ¿no? Sí, ay, sí. Acá en la Torre Eiffel, en esa foto que estaba ahí, no puedes creer que cuando llegamos a Francia era el Mundial, ¿no? ¿Francia 98 estuvieron? No, era en Rusia, pero el Mundial la ganó Francia. Cuando ganó Francia, Francia campeón del mundo. Estábamos en la Torre Eiffel con una pantalla gigantesca y vimos ese festejo en la Torre Eiffel y dijimos, ¡wow! ¡Imagínate campeón! También. No, y son muchas cosas, esas cosas raras. Y sí, el álbum de fotos es como nuestra riqueza, ¿no? De ver todos esos lugares que uno lo vio cuando era chiquito en la National Geographic o en esos programas de aventura y demás. Y verse que uno puede ir, aunque no tenga el necesario, no tenga el vehículo necesario, aunque tenga familia. Porque es increíble cómo si tenés ganas no te para nadie. No, me imagino. Mirá que pudimos tener la suerte de volar en globo, estar en submarinos, estar en helicópteros, estar en avionetas antiguas. ¿Ellos quiénes son? Uy, esto es en Etiopía, en el Valle de Omo. Estos etiopianos no sabían que eran etiopianos hasta hace 40 años, porque no había ni caminos, ¿no? Para llegar. Y es increíble cómo tienen todavía las orejas gigantes, los labios con esos platos gigantes. Y a donde ibas, vos los veías con sus ganados, con sus haciendas y su Kalashnikov, que es una ametralladora rusa gigante, ¿no? Pero con una sonrisa gigante siempre para... Hoy los más pequeños, por ejemplo, ¿dónde están a esta hora? Sí, ahora están en el colegio. ¿Cómo es eso? ¿Cómo van programando todo lo que tiene que ver con la educación? Ellos no pudieron venir porque, bueno, una vez que uno llega a Argentina, los chicos tienen que ir al colegio, ¿no? Pero cuando estábamos afuera, en el mundo... Seguíamos el sistema de Argentina también, pero de educación a distancia. Para poder hacer esa educación a distancia, el chico tiene que estar afuera del país. Y bueno, y cada 2 meses había que mandar pruebas o ir a la embajada para que rindan el examen si estábamos cerca de una embajada. Y fueron aprobando, tenían sus boletines, todo, y ahora llegamos a Argentina e ingresaron al colegio. Así que bueno, están en el colegio, estudiando geografía, me imagino. Ajá. Geografía tiene una pregunta y levantan la mano los chicos. Imagínate, durante el viaje, las escuelas, las clases eran prácticas, porque de repente una pregunta era, ¿dónde está el Monte Everest? Y justo donde estábamos, en la base. Ahí está. O entrar a la tumba de Tutankamón, o convivir con tantas culturas, ¿no? Pero además, por ejemplo, los idiomas. Ellos jugando con otros niños aprendían los idiomas. ¿Cuántos idiomas sabes, Pampa? Inglés y español. Eso, con el inglés te puedes manejar. Mis hermanos saben portugués también. Ajá. Pero sí, con el inglés te puedes manejar. Pero con lo demás se van también, van incorporando palabras, ¿no? De todo. Sí, palabras pequeñas ahí, tipo... No, no picante, hola, todo eso. Claro, cada país ellos aprendían, por supuesto, así de rápido como aprendían se olvidaban, pero ellos eran los primeros que iban aprendiendo las palabras antes que nosotros. Ya cuando llegamos a Israel, en el segundo día ya sabían contar hasta 10, ¿no? Claro, claro, claro. Y aparte son unas esponjas, ¿no? Sí. Los niños van aprendiendo absolutamente todo. Bueno, son 22 años de viaje, 100 países al menos recorridos, está todo contado en estos libros y hoy van a estar presentes en la vieja usina. A las 7 de la tarde. 7 de la tarde, ahí pueden tomar contacto con la gente, seguramente les van a hacer muchas preguntas, lo saben, ¿no? Sí, eso nos encanta, porque son preguntas de corazón, preguntas de gente que quiere hacerlo, gente que no solamente viajar, ¿no? Sino que además se hizo por su sueño, por ahí, hasta por una panadería. Y animarlo a que sí se puede, hasta que se debe cumplir un sueño. Y acá está la prueba, todas esas fotos, es increíble todo lo que han conocido. Muchas gracias a la familia Zap por estar hoy acá con nosotros, que Paraná lo siga tratando muy bien. Entiendo que así ha sido hasta ahora. Y todos a las 19 horas a la vieja usina a seguir conociendo más sobre ellos. Muchas gracias a los tres. Gracias. Y saludos a los peques que están en el colegio. También vamos a estar en Crespo. Atención, Crespo. ¿Cuándo? Pasado mañana. Pasado mañana también vamos a estar en Crespo dando charla, así que... Se van con el auto todo, con Macondo para y todo. Crespo. Perfecto. Esperen a Macondo por ahí. Gracias. Gracias a vos. Gracias. Inglés, francés, japonés, alemán e italiano. ¿A qué hora se levantan los ingleses? Y
si los rusos miran la novela de las 9. Contemplar los paisajes.